Si usted pasa por el Parque de San Isidro del General, se encontrará con esta estructura. Acá ya se abrió esta semana la Oficina de Promoción Turística, un proyecto en el cual la Municipalidad de Pérez Celedón invirtió alrededor de 15 millones de colones. También se hace en conjunto con la Cámara de Comercio de la Región Brunca, que en su caso pues facilitó todo el mobiliario. Ya, si usted necesita hacer algún trámite, si requiere conocer información sobre los atractivos turísticos que existen en este cantón, pues puede acercarse acá. ¿Qué nos dice precisamente el encargado de esta oficina con respecto a su apertura? Escuchemos. Ya el traslado se hizo el viernes de la semana pasada y el sábado y el lunes, perdón, de esta. Ya lo que fue ya montar todo lo que fue el mobiliario y equipo a partir del martes ya fue la como dice la apertura, que ya está, nos trasladamos para acá. Estamos coordinando ya conjunto con la cámara ya para lo que es la inauguración. En esos días tenemos que hacer unas reuniones previas para ya organizarnos todo lo que es la inauguración de la oficina. Y la oficina sí, lo que da, además dan información sobre los diferentes destinos turísticos del cantón, también está en coordinación con lo que es capacitaciones con el INAH, con otras entidades del gobierno. Y es que precisamente acá se encuentran gran cantidad de información. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nacional en conjunto con algunos docentes elaboraron un inventario de más de 200 sitios que usted puede visitar acá en el cantón de Pérez Celedón. Aunque usted no lo crea, hay muchísimas maravillas. De eso también nos habla el encargado de esta oficina. El inventario que ellos realizaron a raíz con la Universidad Nacional, bueno, es una Universidad Nacional con Adrián Arias y Elena Heraos, ya le estábamos dando uso también acá. Ya lo vemos ahí un poquito mejorando y todo ese tipo de cosas, pero ya contamos con lo que es el inventario turístico, que son unas fichas que nos dan información del contacto y todo lo que hay en los diferentes atractivos que podemos suministrarle también al turista. De hecho, fue algo, ha sido una experiencia esta semana, el martes vimos que se abrió, y un señor pidió información sobre qué atractivos podía visitar esta Semana Santa, entonces ya leí varias opciones. Y es que también una de las intenciones de esta oficina es tener un acercamiento con el Instituto Costarricense de Turismo. Un ejemplo claro es la próxima semana, estarán recibiendo acá representantes y también se estarán trasladando a diferentes proyectos ubicados en Pérez Celedón con el objetivo de capacitar a la población. La otra semana ellos viene doña Sandra Monge, de Turismo Rural Comunitario del ICT, también viene ahorita no me acuerdo el nombre, pero también viene otra persona de municipios turísticos del ICT, vienen a hacer reuniones acá y vamos a coordinar reuniones con tres asociaciones, otras organizaciones y cámaras, ejemplo con Caturcochi, con Amacobas y con los Vallecop, en un primer indicio. Van a ser, si Dios quiere, el martes. Empezamos con Caturcochi allá en Ríos a la 1:30 de la tarde. Después el miércoles va a ser a las 8:30, 9 de la mañana en Vallecop, el miércoles en Vejivalle. Y también va a ser en Amacobas, que es en Quizarrá y Santa Elena, a las 8 de la mañana, que cerraríamos ya la gira con ellos. Y es que precisamente las autoridades también están muy preocupadas porque se han presentado algunos daños en esa estructura, como vimos en esas imágenes, ya hay un vidrio prácticamente quebrado, las instalaciones están un poco sucias, por lo cual también hacen un llamado a la población a cuidar este inmueble que se ubica acá en el Parque de San Isidro del General. Así que si usted tiene alguna consulta, puede acercarse a este lugar. El horario de atención es desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Así que ya lo sabe, muy pronto se espera ya lo que es la inauguración de esta oficina de promoción turística acá en el Parque de San Isidro de El General. Nosotros en SN Sur Noticias, por supuesto, vamos a estar muy pendientes y brindándoles a ustedes todos los detalles al respecto.